I com ha pujat el Rally Catalunya Costa Brava, el seu millor resultat és de 0 l'any passat. I atenció, vinga, 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 aplaudint ja Oriol Gómez, la nostra esperança, podríem dir, de casa nostra. ¿Se va bien?
Estoy bien. Coge agua para beber. Sí. Agua, sí, para beber. Adelante.
muy difícil con la lluvia. Pues sí, bastante complicado, porque nos hemos equivocado de neumáticos y suspensiones en un tramo. Hemos perdido al obrer, no hemos podido comunicar con él y bueno, ha sido un poco difícil adivinar el tipo de monta que era el adecuado para el tramo, ¿no? De todos modos, es bastante difícil. McKinnon ha conseguido unos reglajes estupendos en su coche y nos hace correr muchísimo y de momento vamos delante de él, pero por poco. Principio muy difícil para nosotros, nos hemos equivocado en las suspensiones, no hemos ido muy bien, teníamos un pequeño problema con las durezas de suspensiones, no sabíamos bien si era esto u otra cosa, hemos perdido bastante tiempo en los cuatro primeros tramos de la mañana, ha habido mucha niebla, nos hemos equivocado de neumáticos, la cosa no ha funcionado muy bien, pero después ya en el regrupamiento hemos decidido cambiar las suspensiones, poner otro tipo de trajes. Le hemos adivinado y gracias a esto hemos podido emplearnos a fondo, hacer una conducción muy al ataque, casi al límite, o por qué no, sobre el límite a veces, y nos ha ido muy bien. Hemos podido neutralizar los tiempos que nos iban sacando Tommy McKinnon, que eran bastante considerables, y al final, pues bueno, él ha tenido mala suerte y ha roto la caja de cambios. Nosotros no hemos tenido ningún problema. Espero que el Renault lo aguante mañana, que es bastante duro, y a ver qué sucede. Va a acomiadar a Sevilla, durante una forma de esta unión.